Es que está muy hermoso. Y el pan, no sabe lo que es. Buñuelos de espinaca. Nosotros ni qué será, no sé de qué será. O sea, pero está increíble. Y empanada de carne, claramente frita. No sabía decir. ¿No? No era la mano. ¿La mano? Brócoli. ¿Vos decís? Como un pan de queso. Tiene cebolla. Está buenísimo. Este está buenísimo. ¿Está? No sé qué esperar mismo. ¿Qué tengo, papá? Sí. Es buenísimo. Ah, es renube. Sí. Es muy rico, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama eso? De papa. Sí, ¿no? De papa. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. No, está increíble. Excelente. Está increíble. La masa. Hasta ahora de todos los que fuimos, esta presentación. Está buenísimo. Aparte la tensión. La tensión es la fundamental. Es mega jugosa. Dale, más de mano. ¿Cómo estás? Riquísimo. ¿Cómo estás? Riquísimo. Riquísimo. No.
Igual tiene tanto sabor que ni siquiera le hace falta queso. Porque tiene mucho sabor, digo, mucho sabor. Esta salsa encima está increíble. ¿Te gustaron? ¿Los probaste? Me encantó. La salsa muy rica. No tiene de todo. Hablemos de la perfección de estas papas, por favor. Todo fan de la morcilla. Esto es vacío, ¿no? No sé qué es. Pero está increíble. Sí, es vacío. Cariño con comida. ¡Qué emoción! A comer. Hola. Miren lo que es esta tarta de manzana con helado, me muero. ¿Ah, viste cómo se movió? Sí. La cantidad de huevos que tiene, mira, hace así. No, miren lo que es este lugar. No, es, parece un pueblito, no sé, de sueños. O sea, es hermosísimo. Hermosísimo. Plaza Coronel Miguel de Ascuena. Escuché un pájaro. Es muy hermoso y tranquilo este lugar. Bueno, ahora ya salimos, estamos volviendo para el pueblito. No, no se imagina, o sea, no puedo más, o sea, no puedo respirar. Está increíble, increíble el lugar, súper recomendado, me encantó, a todos nos encantó. La atención primero, que nosotros habíamos ido, llegamos sin reserva, y obviamente estaba el domingo, estaba todo llenísimo, y así todo, el dueño súper amable nos hizo un lugar re bien, se atendió súper amable, las mozas también re atentas, y el menú es como ya venía, un menú formado, que ya venía con pasos, que te incluye bebida sin alcohol, libre, y tenés, al principio te reciben, bueno, ya lo vieron en el video, pero te reciben con buñuelos, empanadas, después un fiambres con pan casero, con un escabeche. Después de los fiambres vienen las pastas, que estaban increíbles, pero realmente la salsa es riquísima. La pasta también tenés varias opciones aparte para pedir, nosotros pedimos raviolones que venían de verdura y carne, pero hay un montón de opciones, hay ñoquis, hay fideos, hay unos, ¿cómo se llaman? Canelones, ¿verdad? O algo así. Bueno, se hay muchas opciones para pedir y están riquísimos, caseros también. Después viene la carne con acompañamiento, nosotros pedimos ensalada y papas fritas que estaban increíbles. Y después postre, o sea que también una locura, estaba todo increíble. Y bueno, todo eso fue por 1.500 pesos por persona, que serían aproximadamente unos $10. Así que nosotros éramos 3 personas, pagamos 4.500 pesos, que serían como unos $30 aproximadamente. A mí me parece que por la cantidad de comida, por la calidad y por sobre todo la atención y todo, estaba súper, súper bien. Y me encantó. Así que súper, súper recomendado, me encantó. Voy a volver claramente. Y
nada, tienen que venir a conocer porque no es tan lejos, son 140 más o menos kilómetros, después les voy a poner exactamente cuántos, pero me encantó, me voy feliz, así que nada, eso. Gracias.